Olá, eu sou Lucas Silvestre e hoje vamos fazer um pastel de decoração para cumple, acá que sirve para homens, mulheres, niños. Ou seja, vamos fazer um moinho de açúcar e um pastel muito sencillo que, se você está começando a decorar, vai se encantar. Então, acá eu estou utilizando uma pasta de goma para ser o moño, sim? Você também pode utilizar uma pasta para flores. Então, vamos começar a estirar acá nossa pasta. Eu estou utilizando um cilindro para estirar a pasta, pero você pode utilizar com o palo sem problema nenhum, sim? Então, depois que eu estirei a pasta, que se quedou bem fina, vamos começar a fazer nosso moño. Para fazer o moño, eu vou cortar dois retângulos, sim? Acá, para hacer este moño, yo también voy a estirar una pasta coloreada. Este es un color rosa, pero usted puede cambiar después por el color que usted quiera. Entonces, yo voy a estirar la pasta y después voy a cortar cintas. Acá yo tengo un cilindro que es para pasta, ¿sí? Entonces, yo voy a cortar las cintas en este cilindro que es para pasta, pero usted puede cortar con una rueda pizzera sin problema ninguno si usted no tiene ese cilindro, ¿sí? Este cilindro. Entonces, después de eso, vamos a utilizar un poquito del agua. Vamos a pegar acá dos cintas en la lateral de nuestro rectángulo, ¿sí? Después vamos a pasar un poquito del agua para hacer como pegamento. Vamos a poner acá un poquito de algodón acrílico o puede ser también una servilleta, ¿sí? En medio de la masa vamos a doblar y vamos a francir y así vamos a tener un lado del moño y vamos a hacer la misma cosa para el otro. Después de eso vamos a dejar secar y vamos a hacer el centro de nuestro moño. Entonces, para hacer el centro de nuestro moño, yo voy a utilizar acá una silicona de flor. Voy a utilizar un trocito de pasta acá rosa también. Voy a apretar bien el centro en la silicona. Voy a sacar y así yo tengo ya una florcita para pegar en el centro del moño. Para hacer acá la terminación, ¿sí? De nuestro pastel, ¿qué vamos a hacer? Voy a cortar dos rectángulos más grandes. Sí, vamos a pegar también en la lateral también las cintas de color rosa y después yo voy a francir un lado de él. Vamos a pegar esta parte francida la parte de arriba de nuestro pastel y después vamos a poner para abajo de nuestro pastel, sí, para parte de abajo de él, la punta. Y así vamos a tener un efecto como si esta cinta, vamos a decir así, de azúcar saliera del pastel para parte de arriba, ¿sí? Como si estuviera envuelta de todo el pastel. Entonces vamos a hacer la misma cosa por el otro lado y después por último vamos a pegar el moño, ¿sí? Con un poquito del agua. Voy a pegar las dos partes del moño y también el centro de la flor y así tenemos nuestro pastel listo. Como yo hablé de eso, yo dije que usted puede hacer este pastel para varios cumples. Entonces puede cambiar el color del moño, el color de la cinta. Y para las personas que están empezando a decorar pasteles, es muy sencillo hacer esta decoración, ¿sí? Y si usted gustó, entonces me deje acá un like, un guste ahí abajo. Si usted no es suscrito en mi canal, suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir una notificación. Toda semana tenemos videos nuevos acá para usted.